Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por visitar el canal. Bueno, como dice el título, esta es la segunda parte de ShipX. Quise hacer este video para recalcar un par de cositas que se me quedaron en el video anterior de ShipX. Y para comentar y responder un par de preguntas y comentarios que hicieron en el video de ShipX, que me parece muy bien que hayan escrito y hayan preguntado. Ok, bueno, vamos al canal bueno, al video de ShipX. Como pueden ver, y como les dije en el video anterior de ShipX, esta compañía está en Utah, en Salt Lake City, y solamente tiene una terminal. Algo que se me olvidó comentarles en el primer video fue que cuando trabajas para ShipX, ellos te pagan el seguro médico, a menos que escojas un plan familiar. Si no escoges plan familiar, recibes seguro médico gratis, entre comillas, ¿no? Yo creo que eso compensa lo que es el salario que ellos pagan. Ahora más tarde vamos a ir al calculador del salario de ellos en su website. Pero eso se me olvidó mencionar en el video anterior de ShipX, que el chofer recibe seguro médico gratis. Ese es un ahorro semanal, se podría decir, entre unos 40, 50 o $100. Eso lo multiplican por 4, ya cualquier cantidad que sea, y bueno, eso es lo que van a estar ahorrando por mes, por año y por el tiempo que estén trabajando o vayan a trabajar en ShipX. Yo vivo en Massachusetts y en Massachusetts el seguro médico es muy caro. En estos momentos yo estoy pagando $510 por seguro al mes, pero es un plan familiar. Igual, si yo estuviera pagando plan solo para mí, serían por ahí unos 50, $70. Que cuando multiplicas eso es una cantidad buena de ahorro, ¿no? Si trabajas para alguien que te paga el seguro. Entonces, esa es una muy buena ventaja al trabajar con esta gente. En lo personal, yo recomendé y no recomendé esta compañía. No la recomendé a gente que tenga menos de 5 años o 3 años, pero sí la recomiendo a gente que tenga más de 3 años de experiencia manejando camiones. Ahora les voy a explicar por qué en un momento. Pero antes de explicarles eso, les quiero agradecer a las personas que se tomaron su tiempo y dejaron sus comentarios y sus preguntas en este video. Como pueden ver, mi canal es pequeño, no tengo muchos seguidores o suscriptores, esa palabra me cuesta pronunciar, pero en realidad lo que yo ando buscando es que en este canal puedan ver y agarrar información que quizás les vaya a ser útil en el ámbito de manejo en la industria de camiones. Entonces, me alegra de que hayan entrado aquí y preguntado y comentado, ¿no? Sería bueno que el canal recibiera más suscriptores, pero bueno, ahí vamos viendo quién entra, quién se suscribe y quién le da like a los videos. Bueno, vuelvo y repito, gracias por los comentarios y las preguntas. Aquí Jorge Díaz pregunta o comenta: ¿deberías de decir qué tantas millas manejan, si hablan español y para dónde van o para dónde viajan? Jorge, gracias por tu comentario. Vamos a responder el primero o comentar en el primer pregunta entre comentarios, ¿no? ¿Cuántas millas manejan?
Pues eso depende de el estilo de manejar de cada chofer. Ellos tienen suficiente trabajo para darte 3.000, 4.000, 5.000, dependiendo cómo manejes. En mi caso personal, yo hacía entre 2.500 y 3.000 millas, dependiendo de la semana, ¿no? Afecta que vayas a tu casa a tomar tiempo libre, pero cuando estás rodando, por decir, vas y te tomas 3, 4 días de descanso en tu casa y cuando sales a manejar de regreso ya estás fijo, a la semana te puedes hacer tus 3.000 millas, más o menos, dependiendo del área donde manejes. Mi área de manejo era Massachusetts, Utah, Salt Lake City. Okay. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer hasta 3.000 millas, dependiendo del trabajo. El trabajo era bueno. Los viajes eran buenos. A mí me gustaba hacer esos viajes largos de 2.000, 2.000 y pico de millas porque uno se prepara mejor. Uno planea su viaje, dónde va a arrancar, dónde va a descansar, dónde va a dormir. Es muy bueno así de esa manera. Y lo otro que preguntas o comentas, que si hablan español, no hablan español. Entonces es recomendable que por lo menos tengan inglés básico. Si son bilingües, mucho mejor. Pero inglés básico, que entiendas lo que te están diciendo, lo que te están instruyendo en la orientación y que puedas responder a preguntas que te hacen en los exámenes, porque te dan una serie de videos y cada video tiene un quiz, un examen, y tienes que responder a ese examen. Son preguntas básicas, son preguntas relacionadas con el video que estés viendo. Y lo otro que comentas es que es para dónde viajan. Esta compañía viaja para todo el país. Dependiendo del área donde tú vivas o que quieras trabajar, para ahí vas a viajar. Vuelvo y repito, yo soy de Massachusetts y yo viajaba de Utah a Massachusetts. O más bien de Massachusetts al sur y el medio del país. Pero más que todo iba hasta Utah, Arizona a veces, a Nevada, dependiendo. Y cuando venía de regreso para Massachusetts, ya yo salía ya sea para Nevada o para Idaho a buscar carga y ya de ahí salía para Massachusetts. Prácticamente mi zona de trabajo era la Ruta 80. Hasta que regresaba al noreste, que me tocaba agarrar la 87, la 80 y la 90 para entrar a lo que era el área de Massachusetts. Entonces espero que eso haya respondido tu comentario. Y aquí hubo unas preguntas también que la respondí, pero me gustaría retomarla. Y esa pregunta es, ¿cuál es el detalle de los bonos? Yo respondí acá con mensaje, pero la voy a retomar. Y para retomarla, pues podemos ir a lo que es el calculador de la compañía en el website. Yo dejé un enlace en el video o en YouTube para que pudieran ir a ese calculador. Creo que, a ver, ¿dónde están los bonos aquí? Ok, aquí yo les dejé un enlace. No, este no es. ¿Cuál es? Aquí, este. Aquí está este enlace. Este enlace los va a llevar directo al calculador que vamos a ver ahora en pantalla. Ok. Este calculador,
aquí tienen más información y pueden tener mejor idea de cuánto pueden generar. Y aquí yo regreso a la parte donde si recomiendo o no recomiendo esta compañía. Y por qué dije que si tienen más de 3 años, sí la recomiendo, y por qué no recomiendo si tienen menos de 3 años en industria. Por el simple y sencillo hecho que si tienen más de 3 años, el bono, estos dos bonos van a ser mejor. Ok, supongamos de que tengan 2 años en la industria, el bono de productividad va a ser 350 dólares y el bono de compliance va a ser de 250 dólares. Estamos hablando de 600 dólares extra en su pago de 62.500 dólares. Y aquí ellos hacen la matemática y suman todo, y aquí en los números rojos pueden ver cuánto sería el ingreso anual del chofer. Okay. Bueno, los 62.500, estamos hablando por lo menos 1.200 dólares a la semana. Y dependiendo del estado donde ustedes vivan, si pagan o no pagan taxes. Donde yo vivo, en Massachusetts, sí pagamos taxes. Aquí pagamos taxes al estado y pagamos taxes al federal. A mí la semana del salario base me salía a 1.100 dólares. ¿Ok? Yo solamente trabajé 2 meses con esa compañía. Bueno, y recibí el bono de 250 dólares. Y ya eso se me sumó a 1.350 dólares a la semana. Yo creo que tuve 1 o 2 semanas que no recibí el bono completo de 250 porque tuve infracciones, vamos a llamarle, en lo que es el compliance de ello. Compliance, ¿qué quiere decir compliance? Que tienes que seguir las reglas internas de seguridad de ellos. Y hubieron un par de semanas que yo no seguí esas reglas internas. No fue porque no quise, fue inconscientemente. Ellos tienen cámaras en el camión, una cámara de dos lentes, un lente para afuera y otro lente que graba el interior del camión. Y esa cámara es inteligente. Por ejemplo, si estás manejando y desvías tu mirada hacia radio para cambiar el canal, la emisora, o si desvías tu mirada a los controles del camión para cambiar algo, para cambiar el clima, la temperatura, y te tardas mucho haciendo eso y no estás mirando la carretera, esa cámara capta un video de segundos. Y se lo envía al personal de seguridad, al safety department. Y ellos determinan que si te quitan puntos o no. A mí me quitaron puntos y por ende el salario, el bono me bajó. El bono de productividad no lo llegué a hacer porque solamente trabajé 2 meses con ellos. Y el primer mes perdí tiempo en orientación y perdí tiempo viniendo para casa, preparándome y empacando las cosas que necesitaba para andar en carretera. Y el segundo mes también perdí tiempo visitando o tomándome días libres. Yo me tomé, cada vez que venía de descanso a la casa, me tomaba entre 3 y 4 días, 5 días. Por cierto, el tiempo libre que ustedes se tomen, el cheque no disminuye. O sea, el salario base, ustedes van y agarran su tiempo libre y ese cheque siempre le llega a la semana. Eso se me olvidó mencionar en el otro video, ahora que me estoy recordando. Estos 62.500 es todo el año.
Al menos que se agarren 15 días libres. Entonces ahí sí el cheque pues no les va a llegar de esa semana. Pero yo me agarré hasta 5 días libres y el cheque siempre me llegó fijo. ¿Ok? Entonces por ahí uno gana ventaja porque hay compañías que uno trabaja y se va para la casa, no rodas y no recibís cheque. Aquí, si vas para la casa, te agarras 2, 3, 4 días libres, hasta 5 me agarré yo. Siempre recibes el cheque, siempre recibes tu pago, que esa es una gran ventaja, porque ese hueco en el bolsillo, ¿no? Y dependiendo tu situación financiera, tus gastos personales, bueno, eso ayuda mucho. Ok, vamos a la parte del millaje, ¿ok? Y de su experiencia. Por ejemplo, si eres o son de las personas que les gusta estar en carretera por mucho tiempo y regresan a la casa cada 3 semanas, cada 4 semanas, bueno, van a generar millaje. Y dependiendo de dónde sea, donde vivan, ¿no? Si un suponer de que vivan en el área de Utah, en el área de Wyoming, de Nebraska, del centro del país, de Missouri, de Illinois, toda esa área. O Alabama, bueno, en la parte sur y el centro del país van a tener mucho más chance de hacer este bono, ¿ok? Supongamos que tienen 2 años de experiencia y que hacen 13 mil millas al mes, ¿ok? Con 2 años de experiencia, ese bono sería de $1,400 más el salario semanal, más pongamos de 100 mil, que digo 100 mil, 1,100. Ok, entonces ahí estamos hablando de $2,500. Y si hacen este bono, están hablando de $2,750 a la semana con 2 años de experiencia. Si llegan a las 13 mil millas, ok, digamos que lleguen nada más a 12 mil millas. Ok, ahí el bono le baja. Ok, 350. Digamos que lleguen a 12.500, ahí sube y así sucesivamente entre 12.500 y 13.000. Ok, ahora digamos que hacen 12.500 y 13.000 y tienen 5 años de experiencia. Ok, ahí son $1,500 en ese bono. Este bono de compliance se mantiene igual, ¿ok? Pero digamos que usted le gusta trabajar y andar en carretera y no va 1 mes, 2 meses a la casa y en vez de 13 mil se está haciendo entre 13 mil 500 y 14 mil millas al mes, solo en el Productivity Bonus le dan $2,500 más 1,100 de salario básico. Ahí estás hablando de $3,500 más el bono de safety. Ahí están hablando de $3,750. Y si lo mantienen de mes a mes así, bueno, el salario de ustedes sería de $95,500 al año. ¿Ok? Y aquí estamos ya incluyendo lo que se llevan para la casa, ¿ok? Porque el cálculo que yo estoy haciendo de 1,100, estoy hablando de ya con las deducciones afuera, ¿no? Ya pagaron todo y eso es lo que se llevan para la casa. Pero ustedes pueden jugar con este calculador y ver en qué categoría están. Si les interesa trabajar para esta compañía, yo ya no trabajo con ellos, yo trabajo independiente. Ese fue el motivo por el cual yo dejé la compañía, porque quería trabajar independiente. Y creo que en uno de los videos que hice, yo creo que fue el último video que hice, les comenté de que estaba trabajando para una compañía y que estaba en un programa para comprar mi propio camión.
y estoy ya casi, casi, casi con mi propio camión. Cuando tenga mi camión, les voy a hacer otro video y les voy a dar un tour de mi camión. Pero eso es lo que quería yo mostrar, comentarles, y por el cual yo no recomendaba mucho trabajar si tienen menos de 3 o 5 años, porque vamos a cambiar esto a 2 años. ¿Ok? Son $1,750 extra, que no es mal, pero en realidad, o sea, hay que ser realista. Si no es muy bien organizado en lo que es planificando sus rutas y rodando, 13.500 millas a 14.000 millas es, por decirlo así, como un sueño mojado llegar a ese millaje al mes. Pero si es muy bien organizado y le gusta rodar y no toma mucho tiempo libre, es posible. Para ser más realista, podemos dejar el millaje entre 12.000 millas. ¿Okay? A 2 años de experiencia sería un bono de $700, más el bono de 250, estamos hablando de 950, más el pago base, que aún no está mal, no está mal. Pero sí, tiene que tener mucho cuidado para que no el bono de safety no le baje mucho y asegurarse que llegan a las 12.000 millas. Entonces, eso está ahí para que ustedes vean si les conviene o no les conviene trabajar con esta compañía. En lo personal, a mí me parece bien esta compañía porque trata bien a los empleados. De verdad que a mí no me trataron mal. Yo decidí por motivos personales salirme de la compañía porque quería ser independiente. Y yo creo que todos en nuestro interior nos gustaría algún día tener esa libertad de ser independiente y hacer lo que nosotros queramos con nuestro propio tiempo y nuestra compañía. Pero es un camino muy difícil pasar de company driver a ser independiente, como le llaman aquí, owner operator. Entonces, eso quería aclarar, mi gente. Quería dejarles este video explicándoles y respondiendo a un par de comentarios que me hicieron que valió la pena venir y explicar. No tengo más que decirles que gracias por pasar por acá y si tienen preguntas en este video, déjenlos y yo les respondo las preguntas y muy pronto haré un video detallando mi posición como independiente y para quién trabajo y con quién hice el programa. No teniendo más que decirles que se cuiden, que anden con cuidado en carretera, que hagan el bien sin mirar a quién y siempre lo más importante, agradecer. Den gracias a Dios, el que crean, que la religión que estén, si no son religiosos, pero den gracias de todas maneras, siempre hay que ser agradecido por todo. Y sumamente importante, siempre tener mente positiva. Hasta aquí llegamos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.